cuando fuimos a Grecia, más bonito, están más preparados para el turismo, digamos así. Ajá. Aquí, bueno, primero no nos tocó hermoso el clima, ¿no? Como para estar solo en el mar, así que. A ver, lo que vimos muy hermoso, mucha historia. Ajá. Mira, tuvimos la suerte de irnos en los días al centro y había una presentación al vivo de un grupo musical, un grupo clásico, y cantaban ópera en medio de la plaza principal, cerca de una de las capillas. Te voy a pasar un videito después para que veas, Dale. chiquitito. Después está uno de los circos romanos mejor conservados de toda Europa, ¿no? Ahí en ese lugar, ¿no? En Pula. La verdad que es muy bonito. Pero a mí creo que me gusta más Grecia o Tenerife, por ejemplo. Tenerife. Mira, tiene como piedra la isla, ¿no? La playa es media como. Todo ese sector de por allá, por ejemplo, sus playas son chiquititas y son puros riscos y son minúsculas las playas, ¿no? Y la entrada al agua es puro piedra, ¿no? Como vos Claro. decís, ¿no? O sea que salís con los talones triturados. Claro. Mejor no meterse, claro. No, y agua fríísima, bueno, porque estábamos a Claro. cuánto. Afuera estábamos a 18 grados y el agua seguramente estaba por ahí también. Mira. Ni con agua caliente me baño yo, imagínate vos. Ya. Y sí, está bien. Mi negro. Bueno, qué lindo. La pasaste lindo. No llevaste la guitarra, ¿no? No. Familia, no, imposible, imposible. No Estos tenía vuelos que. de Ryanair, tenés que ¿Eh? escoger. Para llevar una guitarra tenés que pagar un bulto aparte, más caro que tu pasaje te sale, ¿no? Claro, sí. Fuiste en avión fueron. Sí, en avión, ¿no? En avión. Y son 2 horas de vuelo, 2 horitas, no es tan lejos, ¿no? Claro. Pero el aeropuerto ya me queda a mí en 50 minutos, digamos. Claro. De aquí, digamos. Entonces, 50 minutos, más lo que uno espera en el aeropuerto, que son 2 horas, Claro. más las 2 horas de viaje, bueno, ya se te fue media mañana, digamos. Claro. Más o menos así. Y contame cómo te ha ido vos. ¿A mí con qué? ¿Qué ¿Con hice yo? todo? No, yo estuve tranqui. Recién tuviste un concierto, ¿qué hiciste el fin de semana? No, ¿Qué eso va a ser función? el viernes. Estoy a full con eso. Estoy a mil con eso. ¿Sí? Voy a ¿Qué es lo que usar estás seis. haciendo de diferente? Y no, que es la presentación nuestra del año esa. O sea, si bien tuviste que toco casi todos los fines de semana, yo Sí. con el dúo, pero ahora es el dúo con un bandoneonista invitado para los tangos, Ah. percusionista y una chica que canta y hace coros. ¿Eso es en Río Cuarto o Acá en en? Río Cuarto, sí, en Río Cuarto, sí, es un espacio municipal, digamos, la municipalidad nos presta, es un lugar para casi 200 personas, ¿viste? Con escenario, pantalla gigante, así que vamos, estamos armando toda esa movida, ¿viste? ¿Son varios grupos o solo estás No, vos? nosotros, nosotros organizamos eso. Nosotros solos vamos a estar, ¿viste? ¿No lo Y retransmiten eso? armamos un programa. No, 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 no. Es que la gente vaya, pague y entre. Y la filmación mía, y después lo veo. No lo Claro. subo, eso no lo subo. Okay. Porque si no, ¿viste? Todo te dice, sí, después lo voy a ver en YouTube. No, que después en YouTube. No va a estar en YouTube eso. Claro. Ponele que lo filme, sí, como para tener un registro, ¿viste? Pero si lo subo será de acá 2 años. No Que subí vayan, ¿no? el del Que paguen. 2019. ¿Eh? Que paguen y que vean, vayan a verte, Claro, ¿no? es eso, tampoco es caro, ¿viste? O sea, pero hay un lugar para 150 personas, así que estamos ¿Y qué hacemos los organizados. extranjeros? Contame. ¿Eh? ¿Qué hacemos los extranjeros? Y se toman un vuelo y vienen. Te tomas un vuelo para ir a pisar piedra y sentirte como el culo. No te iba a tomar un vuelo a Argentina que te debe salir hasta más Ya te he barato. dicho, ya. Antes de fin de año, posiblemente te dé una visita. Acá vas a estar, acá vamos a hacer una clase de acá. Mira, tengo el atril puesto y todo ahí. Te sentás acá. ¿Eh? Y la Bueno, transmitimos en vivo la clase si quieres. vamos a hacer lo posible, claro, claro que Claro. sí. Pues estuve mirando un poquito lo del bordoneo de la mayor. Ajá. Hice los ejercicios y no ves que tenía después que hacer los pasos de la a mi, de mi a la, de Bien. la a re. Y salen más A o menos ver. bien. Bueno. ¿Querés escuchar? Agarra coplas del valle, por ejemplo, que es fácil.
No, 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 no he practicado todavía con canción, Ah, pero bueno. sí hacer los pasos, digamos, do y que se escuche do, do o una a una, como vos querrás, ¿me entendés? Pero es que le halle el ritmo primero de samba, porque después me decís que toco, ¿ok? Chamamé. ¿Por qué no empezás a marcar el pulgar? Está muy lindo. Y ahora habría que ser esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando y se mete a la rueda como jugando. Bajar ahí, ¿no? Puedo hacerla, yo creo. Podés hacer uno y uno, o sea, porque vos fíjate que qué condición necesitás vos para que hagas un bordoneo y después que te acomodes en el acorde, tener dos compases, porque vos estás Correcto. usando un bordoneo, ese bordoneo es el más peligroso de todos porque ocupa un compás completo. No es que vos lo estás Claro. metiendo al final, no es como esto, ¿ves? ¿Ves? Ahí estamos haciéndolo sobre el último tiempo. El que estás haciendo, ¿por qué te sale piola? Porque tenés un desarrollo lento sobre todo el compás. Usás Correcto. los tres tiempos, un, dos, tres, ¿qué? O sea, y suena re clarito y re lindo, porque es el Sí. que vos distinguís siempre cuando alguien lo hace. Los Solo que otros. no lo puedo meter, no lo puedo meter en cualquier canción, a no ser que haya la condición de tener dos compases, Y sería lo dos, ideal dos compases, dos. porque si no, mirá, si vos haces uno solo. Amanecida como un querer. Sueño, ves que ahí ya no podés. Amanecida como un querer. Sueño. ¿Por qué? Porque como lo usás completo al compás, lo ideal es que haya otro antes. Correcto. Si no, no tenés nunca ritmo. Entonces, o Correcto. bordoneás o te. No, pero esto Pero. es como la andaluza, que lo usás también cuando tenés dos compases juntos, ¿no? Es lo mismo. Exacto. Pero está bonito. Bueno, esos tres, digamos, ya más o menos puedo bajar y subir porque, bueno, fue lo que estuve practicando, digamos, ¿no? El otro día, sin querer, me puse a tocar una en la menor porque dije, bueno, ya sé, con chamamé, dije. Y me puse a tocar Mercedita y toqué, pucha, suena raro, dije. Lo que pasa es que no es para la menor, es para la mayor. Claro. Entonces sonaba diferente. Exacto. Bueno, sería. Por ejemplo, Merceditas, vos podés ir del mi al la. Del mi mayor sí usás 0, 2, 4. Pero para la menor. Pero no toques el bajo solo, toca tum y toques el acorde para escucharlo. Tum. Eso. Eso. Entonces, eso menor. Pero para ir del la al mi. Tenés que volver por las notas de la escala del La, que sería La, Sol, Sol natural. O sea, en vez de 0, 2, 4, 0, 3, 1.
0, 3, 1. Lazo al fa mi. Las notas de la andaluza, claro. 0. Es la andaluza con el bajo solamente. Claro. Claro, pero retrocede uno al ser el... No lo pienses que retrocede uno. Pensá que lo que necesita es la andaluza. Y las notas de la andaluza son la sol fa mi. Es eso. Vos fíjate, presta atención, Juli, a lo que estás usando sobre la sexta cuerda. Ahí usas quinta al aire en el la. En el sol, la sexta en el tres. En el fa, la sexta en el uno. Y en el mi, la sexta al aire. Entonces, todo lo que vos toques que se use en el camino para ir, es lo que te determina que vaya bien el acorde. ¿Qué decís? Entonces, pero como el mi mayor tiene sus notas particulares, en realidad lo que vos estás teniendo acá son las notas particulares que tiene el acorde para ir a otro lado. Exacto. También se entiende. En el mayor, el mi va tanto a un la mayor o a un la menor usando las mismas. Los mayores, cuando van de un mayor a un menor o de un mayor a otro menor, van igual. El tema es el menor cuando va a otro lado, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque si vos vas de la menor a re menor. De la menor. Si no te hubiera dicho la menor. Okay, la. Me imagino que son las mismas. Tienes que usar las que son para ir a re menor. ¿Cuáles son las que van a re menor? Exacto. Re menor, porque en la vida real se va de la menor a re menor. Vaya. Pero para volver. Si volvés a un la 7, pero si volvés, exacto. Por eso te digo, todo depende mucho de la vuelta. ¿Dónde voy a ir? Acorde, ¿a dónde vas a ir? Si voy a ir a un la 7, podría ser el otro. ¿No? Guarda. ¿No? Re, do natural. Ahí va la andaluza de re menor. 1, 1, 1, 1, 1. Tengo uno. El dedo 1. Exacto. Y va un la 7 mayor. Se están filmando, Yuti. ¿Saluda? Hola. ¿Te ve? Ya sí te está saludando. Hola. ¿Cómo andás? Soy yo. Si vas a ir a la mayor, no es la menor. Ah, entonces no es andaluza. Tenés que ver qué es, qué conviene. No siempre es la misma. Claro, porque suena raro, ¿no? Sí, por eso, porque suena el si bemol, suena raro. No.
tuti, tuti, tam. ¿Viste? Hay que ver siempre dónde conviene. Sí, ahí no suena bien. Por eso, es que no siempre, y vos fíjate que no siempre se va a poder hacer, no siempre quedan exactamente bien. Suena bien para la séptima. Pero no para la menor. Para pasar de la menor ¿a qué quieres ir, bicho? De todos modos, escúchame, que no se te grabe tanto ese único bordoneo porque te van a costar un huevo después los demás. Usa no, ese no. Solamente y aplicáselo, por ejemplo, a Angélica, que la tenía en la menor. ¿Qué temas tenías en la menor que te acuerdes? En pero la menor, es que la menor no estoy haciendo, estoy haciendo la mayor. Bueno, entonces dale con los de la mayor. Digamos, si estábamos la menor, ¿cuál sería? Para que yo sepa los dos la. Subir a mí. De la a mi podés usar el que es más fácil. Pero no, estás haciendo la menor, hermano. La. Pero, no, yo digo de la menor. Pero tenemos que ver qué temas querés usar, porque acordate eso. Va a depender mucho de la tonalidad. Puede que vos toques en la menor, pero podés que tocar en mi menor y usar. El la, ¿viste? Cuando estás en mi menor que vas a la menor. Hay temas que están en mi menor y van a la menor y vuelven al si7. O sea, tenemos que ver si la tonalidad central es la menor o la menor está de paso. Pero por eso, si practicaste más los de la mayor... Claro, no he practicado otro. No es perfecto. Practicaste más. Los otros no, ni los conozco. Ni los conoces, perfecto. Entonces, como tenés el de la mayor, busca coplas del valle, alguna de esas zambitas o la de, no sé, la de la madre, esa de mi madre, algo que esté en la mayor... Y ver okay. Dónde, cuál es la condición. Dos compases en el mismo acorde. Sí. Que vayan a dos compases. Es como, ¿te acordás que vos, cuando aprendimos el andaluza, bicho? Sí. O sea, el andaluza. Yo tengo un acorde menor que va a ir a un dominante, ¿te acordás? Sí. Entonces, esa era la regla. Cualquier recurso que nosotros usemos, adorno o lo que sean, se tienen que dar las condiciones. Sí. Neblar. Yo me puedo comprar una hermosa correa para el perro, pero ¿tenés el perro? Ah, no. No lo tengo. No, primero tiene el perro. Después, ¿qué correa va a querer? ¿De qué tamaño? ¿Cómo es el cuello de su perro? No sé, porque no tengo el perro todavía. Pero, ¿qué correa le vendo? ¿Más grande? ¿Más para un chihuahua? ¿Para un rottweiler? ¿Cómo es? No sé. Yo quiero una correa para pasear mi perro. Pero, ¿cuánto va a pesar su perro? No sé, porque no lo tengo. No, ¿viste? O sea, no podemos... Bueno, me hace reír. Te voy a contar una anécdota rapidito. No podemos comprar en el aire, ¿me entendés? No, adornos son exactamente lo mismo, sí. Escuchá, te voy a contrariar. A ver. Yo tengo que viajar a Bolivia en septiembre normalmente, ¿ok? Sí.
Bueno, me compré un perro que no ha nacido. Ah, bien. ¿Ya? Bueno, para un rato. Pero mire que No, el cállate de la presidente nuestro risa. los clona, Mira, pero lo tengo que hiciste. comprarle pasaje para el perro que no ha nacido. ¿Ah? Y me preguntan, ¿de qué tamaño es el perro? No sé. Y yo qué sé, no ha nacido. ¿Y cuánto pesa? Puta, vieras, averiguando, perro de 3 meses y medio pesa entre 11 y 15 No, kilos. esto déjame, 11 y 15. esto hay que subirlo separado. No, pará. Vos me acabas de contar, pero yo te digo, yo ando en ese dilema, porque, a ver, porque tengo que comprar la caja para el perro, porque tengo que comprar, yo no me puedo comprar mi pasaje Sí. mientras yo no sepa si el perro nació o no. Y Entonces, pero cállate la van a risa. Me hacer hace perro. reír, por eso te digo, tu ejemplo, no sé si. Pero ¿cómo sabes si van a hacer el perro nace? No, ya le hicieron la ecografía, está buenísimo. Ah, pues Ya ya nació. lo venís siguiendo. Claro, soy el papá. Claro. ¿Cómo el papá? ¿Qué hiciste? Bueno, el papá de perros, ¿no? El amode. Ah. Claro, y yo estoy igual, o sea, tenés que tener, pero a vos te gusta trabajar con cosas virtuales. No, 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 No no, deja pero de ser, no deja de ser esto me marrón. sobrepasó porque yo llamé para comprar mi pasaje y me empezaron a hacer preguntas que yo qué sé, le decía. ¿Y la caja de qué tamaño? Así que tuve que llamar al criadero Ah. que me diga cuánto mide, porque ellos tienen datos de todo eso. ¿Cuánto mide el perro? ¿Qué caja tengo que comprar? Bueno, ahora lo único que estoy esperando es que nazca y me digan, bueno, su perro nació, porque ya di el anticipo y todo. Su perro nació. Entonces ya con los datos que me dieron, pues ya compraré. Pero bueno, no he comprado mi pasaje, pues yo no sé, no voy a comprar un pasaje para un perro que no ha nacido, pues no. Ah, Eso pero sí que sabés que está iba a más estar. complicado. Entonces, bueno, el Claro. 15 de mayo ya sé ya. Ah, el 15 de mayo nace. Sí, Está bueno. bien. Así que me reía tu ejemplo porque cabalingo al dedo fue. No, y fui a mirar collares y todo lo Ah, que sí, ya dijiste. sabés que la medida, le preguntaste cuánto No, mide pues el yo cuello. conozco un poco la raza, ¿ves? Yo he sido criador de perros, unos perros grandes teníamos, Rhodesian Ridgeback se llama, no sé si Ajá, conoce. no, ¿esa es la raza? No, ese es el que yo criaba antes. Ah. El que crío, el que voy a llevarme ahora, pues como soy belga, me llevo un pastor belga, pues. Pastor belga Malinois, seguramente viste ahí la policía que tiene. Sí, los pastor belgas, sí. Son Sí, muy es. peludos, ¿no? Son peludos. No, 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 estos son más bien pelo medio, no son pelo Ah. largo. El pastor belga tiene 4 variedades diferentes, ¿ok? Ah. Entonces hay una que es más o menos de pelo corto, que es el Malinois. Después está el Groenendael, está el Lakenua y está el Terburen. Entonces son cuatro pastores que Ah. vienen de la misma línea, pero con 4 pelajes diferentes. Uno que es crespo, otro pelo largo, otro que es negro, negro, negro completo. Ah. Es hermosísima la raza, ¿no? Ha sobrepasado al pastor alemán porque los criadores de pastor alemán se dedicaron a hacer cruces por genética de belleza. Y Y siendo cada que vez le antes era salían un con perro. las caderas más bajas. Exacto. Antes era un perro de trabajo formidable, el mejor del mundo. Entonces, bueno, un poco que ya han separado la línea de trabajo de la línea de belleza y vos los ves y son dos perros diferentes. Mira. ¿Okay? Y el Malinois es un poco más delgado, pero siempre fue seleccionado por trabajo, no por belleza. Es el que te lleva a vos. El que no ha nacido. El que no ha nacido no sabe cuánto mide. No, si no ha nacido, El ¿cómo pastor va a ser la virtual. medida? Pastor belga virtual. Más o menos así. Bueno, ¿cómo querés que sigamos entonces? Entonces, Yo voy buscate eso, a busca tocar las condición, amas, como busca decir, pero samba. viste que me salió, ¿no? Te salió perfecta, sí. Ok, eso ¿Te es lo animás a importante. probar en un balsecito? Yo creo que No, 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 sí. no, no, no. El bordón en un balsecito no para. Pásalo a un chamamé primero. A Pero ver, no sé ¿a si cuál tenés chamamé chamamé, sería? no sé si tenés chamamé en la mayor. Voy a mirar. Me Creo que parece que todos no. son menor, pero vamos a mirar. Kilómetro 11 lo tenemos. Mercedita es menor. Kilómetro 11. Sí, debe estar en sol, ¿no? Está en sol, Bueno, ¿no? habría que pasarlo a la mayor. Es buen ejercicio también para cosas. Remy.
Este estaba en sol, ¿no? Pero bueno, tendría que pasarlo a... Siete. Está pasando de tonalidad. Qué lindo. ¿Ah? ¿Lo estás cambiando de tonalidad? Sí, porque tiene mayores y menores, pues no, esta canción. Ahora la primera estrofa, si están. Sí. Bueno, ahí está. Primer punto. No vamos a usar si7, porque si7, ¿cómo funciona ahí? Como dominante del dominante. Entonces vamos a ir esto. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar. Cantó. ¿Se entiende? Poquito más lento si querés para poder controlar la velo. ¿No? ¿Qué hiciste? Fa sostenido menor, ¿no es? A ver, ¿Qué había? Mi menor, ¿por qué lo bajaste? Si hay que subirlo. ¿Cómo es? ¿Alguno lo subí, otros los bajás? de sol, la, sí. La, sí, ¿no? ¿Qué había? Mi menor. Bueno, ahora hay fa sostenido menor. Es el Mi, sexto. el Tenés que sexto, pensar en coso. sí, la, sí, fa, es fa menor. No es fa sostenido menor, fa menor, ¿no? Sí. Y el otro es fa séptima. Que, bueno, sí. Fa séptima que va a si menor. Sí. Entonces, sí. Que no puedo. ¿Y qué? Vengo a aquí.
ahí, ahí, tan, pam, 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 el último del mi antes del la, haces el bordoneo del mi al la. Culpable tan solo soy. No, okay. Pero cae a la quinta. Pam, pam, pam. Vos tocas sexta de nuevo al final. Guarda, mírate el bordoneo. Haz el bordoneo del mi. Haz del mi al la. ¿Está bien? Eso. En la quinta. Bien. Seguimos. Ya, hasta ahí está bien. Después. Culpable tan solo. Culpable soy, tan solo. Soy. Soy, soy, va fa sostenido menor. Culpable tan solo soy. De todo, fa sostenido 7. De todo lo que sufrí. Ahí tenés otro, mi la. Es lo, eso, hoy escúchame. Hoy saliste con tu perro virtual cazador que no tenés a cazar. Enlaces, ¿qué enlace estás cazando? La y mi la, son los únicos. Es como sí, si bueno, tengo que, tranquilizarla bien porque no está bien. Pero Julia, escuché, ¿viste esas películas de suspenso, cosas que un día parecen muertas todas las parejas que hay? Bueno, un tipo que sale a cazar, pero a un parque, y no ve todas las parejas que hay, solamente las que sean la mi y mi la. ¡Paf! A esas las ataca. Por ahora vos no tenés información para atacar fa sostenido menor o de fa sostenido menor a si menor. Entonces, tu única info que estaba, digamos, yo salgo con esto a estrenar qué es lo que yo tengo y me sale bien. ¿Entendés? Yo tengo una mira telescópica tremenda y quiero salir a tirarle a todo lo que se mueve. ¿Eh? Pero no sabés que no le podés tirar todo, ¿no? Ya lo vuelvo a la. Tendría que transcribirla bien. No te olvides que no la he ensayado con chamamé y creo que más bien sale. La voy a. Esta kilómetro 11 la voy a ensayar así. Pero es seguro que es un la menor. Un fa sostenido menor. Sí, ¿no? Fa sostenido menor, claro. Ok. Fa. Una cosa. ¿Qué otra tengo para ensayar? Un vals. No, el menor. No, vals van a estar más difíciles, por lo menos con los tres. Con los tres. Sí, pero sí. Pero probate un la. ¿Sabes qué? Un vals. Costera mi costerita, ponele, que tenés cuatro la menores y cuatro mi. No me las haces. Pero por eso son temas básicos, por eso. Porque te van a servir, ¿ves? O sea, vos te los obviaste porque son un embole, pero mirá. No, embole, ¿por qué embole? Costera, mi costerita, chinita, boca de miel. Mirá. Pensá. Fíjate que vos en la samba, ya cuando, o en el chamamé que vas más rápido, ya perdiste la primera al aire. Perdiste eso. No tocas más, no haces. ¿O no? No, ¿hacés? Está. Bueno, si lo haces, no se nota. O sea, remarca bien. creo que se nota. Qué duro. Claro, no, durísimo estuve, ¿no? No duro. Es que de repente yo no me estoy dando cuenta, pero a ver. Hasta aquí. Sí, se nota. Sí, ahí sí, ahora sí, pero ¿por qué? Pam, 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 tan solo soy. Mira, ahí tenés. Culpable tan solo soy, culpable tan solo.
culpable tan solo soy. Porque después tenés los bordoneos que son, escúchame, son aleatorios y se dio la casualidad para usarlos. Entonces no es que haya, escúchame, que se estudie un bordoneo específico de la a fa sostenido menor. Es el recurso que tenemos y que lo que nos da la guitarra para hacer esto. ¿Ves lo que hice? Eso. O sea, nace en el tercer pulgar. Y llega al primer pulgar. ¿Qué es lo normal de los... O sea, lo que serían los bordoneos más sanos de construir son esos. Pensando en relaciones humanas, ¿no? Pero son los bordoneos más piores. Porque el otro bordoneo que vos usas acá... demanda un compás completo. Entonces, y es más expresivo, ¿no? O sea, realmente... Si no te das cuenta que está, es como plantar rabanitos, ¿viste? O sea, ¿sembraste alguna vez rabanitos? Sí, sí, sí. ¿Viste que siempre sale? O sea... Sí. Ahora, vos podés sembrar zapallo y a veces no te sale. Sembrás zanahoria y a veces no sale. Pero el rabanito siempre sale. O sea, es como el consuelo, ¿viste? Si, bueno, querés hacer una quinta, poner rabanito que... Como sea, hasta en un ladrillo te sale el rabanito casi. Yo bueno. Hacía ese bordoneo en una canción, en una samba que yo, ese que acabas de hacer, por eso me salió de... Claro, bueno, ¿ves? Pero ¿a qué voy? Vos fíjate que tenemos que buscar espacio y recursos. O sea, no tenemos espacio en la guitarra de cuerda al aire, pero sí tenemos justamente, y así mismo pensá esto otro, Juli, no estamos empezando en la nota principal, no estamos empezando en el la. Sí, sí. Pero ¿cuál es...? Pero, ¿qué es el objetivo principal siempre que vos tenés que pensar cuando vos vas a hacer un bordoneo? Llegar a la cuerda. No importa dónde estés, no importa dónde naces. Vos, no importa que vos estés en la. Podría haber estado en re. No importa dónde naces, no importa dónde llego. ¿Se entiende? No importa en qué. ¿Importa dónde llego? ¿No? Es importante a dónde. Exacto, el objetivo. Es el objetivo. ¿Viste? Como el adolescente que solamente ve tetas y culo. Bueno. Es decir, no le viste qué linda sonrisa que te quiere. ¿No viste los ojos que tenía quién? ¿No ven? ¿Ven? ¿Entendés por qué? Porque el objetivo es otro. Entonces acá estamos igual. Tu objetivo acá, el negro, es atacar el fa sostenido menor. ¿Con qué lo atacas? Con mi fa natural. Estés en si. Mira, podés estar en la. Podés estar en re. No importa en qué acorde estés. Pero ya la llegada es eso. Por eso lo importante a veces de que escucha, que de resolver ya la cejilla, que es el otro punto para trabajar ya vos con tu cejilla, es que la cejilla no entre el dedo así a la que te criaste, que caiga como un, viste cuando tiras un cuerpo, ¡fua! Viste que los tiran así en la arriba de un camión, bueno, no, caer con la puntita del dedo. Que la cejilla sea precisa, pero eso ya es cejilla, ya es nota pisada y a la vez cejilla. Entonces es tratar de hacer esto en todo en uno, mira. Cuando yo caigo al 2, ya tengo la cejilla, tengo la nota tocada con la punta del dedo, pero esa punta del dedo ya armó cejilla. No, probá esto solo. No pruebes venir con el la, porque el la es desarma el la, no importa el la, no me importa el la, me importa esto. Mirá, de la nada, Pero ya cae armado, eso. El único dedo uno, no podés usar el cambio de dedos nunca ahí. Mira. Acordate que el agudo es la respuesta del tiempo uno. Eso. Bueno, más o menos. Pero no sé si estás llegando con la yema, con la punta del dedo, estás largándole dedo. No, la yema, el dedo. Ah, perfecto, la puntita, bien. O sea, tenés que pensar en esto, Juli. Mirá, haz esto.
No tan lenta, hacelo lento, mira, cero, pero escúchame, escúchame, mirame, mirame un segundo, escúchame, cero, piso el uno, piso el dos y después que lo piso hago cejilla. Pero como si fuera a tocar nota punteada, no estoy pensando que va a venir cejilla. Y ahí armo cejilla. Pero ¿ves que sonó muchísimo más clarito? Desde el mismo punto donde va la nota, ¿es nota o cejilla a la vez? Eso. Porque si vos ya venís en plan de cejilla, se nota la mano que cae o que ya el dedo viene mal puesto, porque ya viene predispuesto a una cejilla. En cambio, si no viene predispuesto a una cejilla, pero se encuentra en el camino con la cejilla, la hace. Moraleja. Presta atención ahora cuántos acordes vos tocaste en tu vida con cejilla que tenías medio dedo afuera, arriba, adelante, acá y nunca lo veías. Claro. Sobraba dedo arriba. Viste, yo alguna vez te dije, te sobra dedo. No hace falta, porque en realidad lo que pisa es el dedo uno en la sexta. Y lo otro es como hablaste, no sé si viste la entrevista con Alfredo el Uruguayo, el profesor de Uruguay, el Alfredo Escande, y la cejilla es todo trabajo de palanca y de peso del brazo. Ah, sí, estuve ensayando, porque bueno, hay cejillas que no me salen bien a mí, y como él tiraba, en realidad ponía la cejilla y empujaba hacia atrás, ¿no? Un poco. Claro. Es la palanca y el efecto, como da el ejemplo de la polea, ¿no? Él dice que en el lado del dedo se tiene que sentir, ¿no? En la parte de abajo. Tal cual. Si vos me tocas mi dedo índice, mi dedo uno negro, el callo yo lo tengo armado acá. Acá todo este costado del dedo. Sí. Acá. El costado, esta parte del dedo tengo. Sí. Tengo toda la marca, o sea, tengo ya una común. Como si fuera un no sobre hueso, pero es un callo acá. No acá. Claro, 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 te entiendo. ¿Viene qué parte? Acá. Sí, sí, sí. Sin embargo, pensamos que lo que pisa es esto. Pero eso vos lo haces natural, digamos, ¿no? Para alguien que está aprendiendo, vos siempre vas a poner la yema del dedo, ¿no? O sea, la palma, ¿no? Por eso les digo, ponen la yema y tiren un poquito para allá. Tira para el clavijero mismo y ya haces la contrafuerza. Pero si vos pensás ahora que estás trabajando en los bordoneos y querés que suenen prolijitos y lindos, vos pensás que lo que estás haciendo es un punteo. O sea, y vos cuando haces un punteo, volvé al punteo del himno de la alegría, los punteos que nunca le diste bola en los graves. Nunca tocaste el himno de la alegría acá vos, bonito, acá. Siempre, todos cuando tocan los punteos quieren tocar esto. Pero no le dan bola a estos de arriba. En realidad nunca me lo pasaste. Nunca me lo pasaste. Me pasaste Himno de la Alegría solamente hasta el de los graves. Después estábamos con Noche de Paz. Y después Cumpleaños de Feliz. Sí, me pasaste en grave y me pasaste en agudo. ¿Y tocaba. El Himno de la Alegría está en grave? No, nunca me lo pasaste. Pero después podemos hacer cualquier otro tema en graves también. Porque ¿y me dijiste otro que me ibas a pasar la del Padrino también para tocar? ¿No te lo pasé? Todavía no. Todavía no te pasé el Padrino, no me la volviste a pasar. Ahí le buscamos, hay que pedir en el grupo. Alguien la tiene, ya te la consigo. A mí me caga, claro. Me encanta. Se pone así y en modo, viste, víctima. 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 Se pone en modo víctima y te tira con todo, viste. Modo reproche, viste. No, pará, no le diste bola, me decís, ¿cómo le dar bola si ni la conozco? No, ni sabía que la tocaban en... Claro, pero como nadie le da bola, ¿viste? O sea, yo perdón. Ya se está pasando. Pero podemos tocar cualquier puntadito que te guste. Ah, ¿sabés qué? ¿No te pasé los blues? ¿El riff de blues no te lo pasé? No. Ah, te pasó eso, porque con eso es para bordonear. El rey del blues. Sí, sí. Bueno, lo vas a tocar un poquito para que le dé el tono. Ya te paso. Dame un segundito que te voy a pasar primero. Este riff, el riff de blues está bueno porque te va a gustar. No hablé hoy con vos, ¿no, Juli? No. No, muchas veces escucho esa palabra riff. ¿Qué es el riff? El riff es algo que es una idea, es una frase. Es una frase que es la característica del tema. Ah. Por ejemplo, decimos el riff de Humo sobre el Agua. Ese es el riff.
O sea, es como decir la frase que identifica al tema. Ah, ok. Entonces ahí te paso riff de blues. Material alumno, PDF guitarra. Riff 1, riff 3. El 2 está difícil. Te lo paso igual. Pero salta del 1 al 3, ¿sabes? Paso del 1 al 3, me decís, ¿no? Sí, sí, mejor. Igual por las dudas tenés el 2, pero... ¿Los vas a hacer el 1 y el 3 primero, después el 2? Mejor, sí. Pero ves, o sea, eso es para... Y es un principio, dice Bordoneo, pero ¿qué te dice? Te dice riff en mi mayor. Es posición 2 esto. La posición 2 determina que el dedo 1 va al casillero 2. ¿Qué canción es? No es una canción, es un riff para acompañar el blues. Pam, 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 no, pero hay, en una canción hacen exactamente eso. Y lo más probable es que en más de una, porque es un riff que se usa para el blues, que es un acompañamiento, como que estaba haciendo una base sobre... Es como si yo te dijera, ¿qué samba es esta? ¿Qué samba es esa? No sé yo, pueden ser 234.000. ¿Por qué? Porque es un bordoneo armado sobre un acompañamiento de samba. Entonces, esto es lo mismo, bicho, ¿eh? ¿Puedes mostrarme tu pulgar? ¿Cómo lo sé? Es que a veces toco para arriba, no estoy, ahora estoy tocando como si tuviera púa. No es la preocupación la derecha. Tocarlo no, como quieras. Es para saber cómo yo lo practico. Como vos quieras. Como yo quiera, ok. Pulgar para abajo, índice mayor para arriba. No es el problema la derecha. Ok, y tengo que hacerlo desde arriba hasta abajo. Todo. ¿Cómo desde arriba hasta abajo? Desde que empieza hasta que termina, bicho. Son varias hojas, creo. Está el video en YouTube, ahí te busco el video. Sí, este están los 11 riffs. Okay. Tiene dos hojas. Bueno, riff 1. Ahí te mando el video de riff 1. Riff 1. Mientras tanto busco el riff 2. O sea que riff 3 es más complicado, ¿por qué? No, el 2 es el complicado, porque quise hacer otra forma diferente y no. Escucharlos y mirarlos porque está en la tablatura, ¿viste? Ya. Te va a dar cuenta, cuando es más, probalo si querés. Te va, y lo fui probando con los alumnos y me di cuenta. Ahí te mandé el video del 1, ahora te mando el video del 2. El 2 es distinto, es más movido. Cambia las notas, ¿no? O sea, pero es más fácil. Y después lo que hice fue transportar el 1 a todas las tonalidades. O sea que los otros 11 riffs, son 11 que hice, es el 1. O sea, auditivamente, como a vos te suena el 1, sí. Pero el 1 está en mi. Después lo hice en fa, en sol, en la. Lo fui cambiando de tonalidades. Pero es siempre el mismo, digamos, ¿no? Ahí te paso el 3. 1, 2 y 3. Ok. Son 11. Después, si queréis, te gustan, los hacéis los 11. Pero eso también es un principio bueno, como una ayuda para cosas. Para ir manejando bien el tema del dominio de la mano izquierda en los bajos, ¿no? Exacto.
Ahí te mando el 3 que se está cargando en la imagen. Ahí está. El 1 y el 3 son lo mismo, pero el 3 dice que está en qué tonalidad está el 3, en fa. Entonces el 3 ya arranca, ¿ves? No me lo acuerdo, lo tengo que ver. Pero no es que yo adelanto esto, no hago. Eso sería transportar, copiar y pegar un punteo. O sea, ¿qué es lo más fácil de un punteo? Para que vos veas más adelante. Cuando vos veas un punteo, yo digo, yo toco este. Himno de la Alegría, ¿no? Creo que hoy son 200 años del Himno de la Alegría o de Beethoven. ¿Qué es lo que es hoy? No sé, pero... Que un loco lo subió acá. Y es más fácil hacerlo en re original. ¿Por qué es más fácil? Porque nos quedan los bajos al aire, el re, el la, al aire, que en el do. Pero bueno, más allá de eso, ¿a qué voy, Juli? Esta es la otra información que vos tenés que tener para, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo un punteo que está en do. Sí, Himno de Alegría, el que yo te pasé, la foto, esa estaba en do mayor. A vos si te dicen, vamos a subir la re, transportar en la guitarra, subir las notas, es fácil y sabemos que es fácil porque, ¿dónde me dejó el repetir? Acá. Porque usamos esto, bicho. Claro. Entonces yo toco esto acá. Gracias. Por lo menos. Toco acá, ¿ves? Y hago. Estoy tocando el Himno de la Alegría acá. Estoy copiando y pegando un dibujo 013, ¿sí? Pero si yo aprendo a transportar los punteos, a subirlos, y le sumo a cada nota la cantidad de notas, de números que tengo que subirle de trastes. Si yo quiero hacer el Himno de la Alegría en re, en vez de que haga 0, 1, 3, va a ser 2, 3, 5. Porque a cada nota le subí 2. Cada número va a estar escrito más 2. Entonces yo lo copio de nuevo, pero yo en vez de ver un 0, pongo un 2. En vez de ver un 3, pongo... Perdón, en vez de ver un 1, pongo un 3. Y en vez de ver un 3, pongo un 5. Y la escribo de nuevo, porque capaz que mentalmente no me salga, entonces la escribo de nuevo y la escribo acá. Y ahí la tengo en re. Ahora, si yo la quisiera hacer en mi, a la original le subo 4. Copio y pego. Uh-huh. El problema, ¿cuándo es con la guitarra? Cuando hay que bajar un punteo de tonalidad. Sobre todo si no tenés campo para atrás. Es que no hay campo para atrás. Ah, eso, si vos sacás un punteo, que no tengas casillero, por ejemplo. Si está en re, podés ir a para abajo, digamos. Pero poner un punteo, pero un punteo que haga acá. Lo hago en re. Do menor. Si menor. Menor. Pero menos de la menor no puedo. Ya no puedo. Cualquier canción o cualquier punteo que tenga un cero, uh-huh, si ese cero no se negocia en otra cuerda, no podés ir para atrás. Ya no. Pero va. Subir siempre. Entonces, ese otro recursito que tenés, entonces yo cuando hice el riff este en mi, ¿qué hacía? Digo, lo hago en fa y le subo todo 1. ¿Qué pasa? Que el 0 va a ser 1. El 4 va a ser 5. Pero vos fíjate que yo lo hice distinto, dice. Porque me valí que los 5 es la otra cuerda al aire.
Entonces armé diferentes posiciones, porque si no era copiar y pegar, y ahí sí me sentía que estaba robando peor de lo que quise robar. Pensando en el 1 y en el 3. El 2 es otro que digo, esto va a ser dificilísimo, abandonamos. Pensaba hacer varios riffs distintos desde mí, ponele. Pero yeah, después me decidí, hago más vale este que es conocido, que por qué, o sea, pam, pam, ¿por qué es conocido? Porque son es primera, tercera y quinta el acorde. Fíjate que tiene acordes arriba escrito. Sí, eso te iba a preguntar. Eso te iba a decir. Te juntás con alguien que toque al lado tuyo y decís, bueno, acompáñame. Estás canchero, vamos a buscar otros 1007. Los busqué en otro lado, te divertís. Y dejás que siempre uno siga con él. Con el riff ahí, tranqui, ¿viste, bicho? Entonces, es como para seguir ablandando la zona de bordoneo y perderle el miedo. ¿Eh? Ok, entonces voy a transcribir bien en kilómetro 11 como para poder... Para poder usar un bordoneito en un... Para poder usar el bordoneo. ¿Qué, Cielito lindo, no sé si le tenés. El vals, Cielito lindo. Sí. Bueno, si lo tenés en la, viene de puta madre. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, que cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Está linda. Ok, cielito lindo como vals y kilómetro 11. Como vals en la. Y acordate de buscar las tonalidades de la mayor, porque vos estás, sí, estás reforzando los bordoneos de la, porque la guitarra, correcto, la guitarra es amiga de la. No sé si viste anoche la entrevista con el loco de anoche. Que hay tonalidades no, que estaba son. Estaba de viaje, pero ahora lo voy a ver ese video. Hay tonalidades que son para la guitarra y tonalidades que mejor que no, ¿viste? Ok, está buenísimo. Pero por ahí va el. Va y después el... intentar el riff 1, entonces. Entonces voy a mirar el video primero y después ya lo sigo. ¿Ok? Dale. Quiere decir que lo tengo que seguir. Bueno, son dos páginas. Hasta lo último, digamos. Claro, y mírate si ahí el video, porque está el video también para que lo vayas guiando. Después vas a hacer tipo, ¿sabes qué? Podés hacer tipo karaoke con el video. Vas siguiendo el video, pones el video en YouTube, de paso me da visitas en Bélgica, que está bueno, costiza lindo la visita en Bélgica. ¿No usás vos tenés bloqueador de anuncio o no? No, no para vos. Ay, gracias. No para vos, mentira. No para vos, ves que sos bueno. Mentira, me bloqueas, porque no me llega. Solo yo quisiera ver propaganda de churrasco, de cosas así, me salen las mismas la propaganda de acá a mí. Ah, no, es que acá en cada país le sale la publicidad, por eso de cada país. Claro. Exacto. Así es. Sí, acá me salen de tampones, de toallitas femeninas. Pará, salen dos por cada corte que tenés, ¿no? A veces dos, sí. Y las entrevistas le pongo uno cada media hora, una pública de media hora. Sí, sí, sí. Cuando son las entrevistas, me la como la publicidad, así que tranquilo. Yeah.
No, pero voy a hacer esto del riff, la verdad que... Dale, pues, y después lo lees como un carajo que le das play y lo vas tocando, que es la idea. Además, podés bajar, ¿sabías que podés bajar en la velocidad de YouTube los videos? Sí. Bueno, los pones más lento y te mantiene ta, 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 te va a sonar... Pero suena afinado y todo, por suerte. Okay. No pierde la afinación. ¿Te acuerdas que nosotros cuando éramos jóvenes le bajaba sí, la velocidad al disco, bajaba la tonalidad? ¿No? ¿Eh? Distorsionaba antes. No es que distorsiona, pero va, ir más lento te bajaba el tono. O sea, si vos, sí, por ejemplo, lo tenías en 45 al disco, capaz que estaba en sol, lo ponías en 33, capaz que te quedaba en mi o antes todavía, mucho más lento, ahí bajaba la tonalidad. Entonces tenías que aprenderlo en un tono y después pasarlo. Ahora, con el software esto, no, porque esto directamente va más lento, pero te mantiene el mi, digamos. Este que me estás pasando es en mi, ¿no? El primero es en mi, el segundo que no lo tocas es en mi, pero el tercero ya es en fa. Sí, el tercero es... El tercero en fa. No. Creo que el cuarto es en sol y así, viste, lo fuimos armando. Ok. Perfecto. Está bueno. Y voy a practicar esas dos canciones para la próxima con los bordoneos. En vals, no sé, voy a intentar que me salga, me imagino que irá a salir. El vals ya te va a exigir un poquito más, el vals, viste. Ok. Hacía uno un poquitito de ¿cómo se llama? Ódiame. Ódiame. Pero ódiame está en mi menor. Sí. ¿En qué? En la menor. Ah, bueno, y tenés algún bordoneo. Después vamos a ver la semana que viene algunos más picantes para la menor. Pero sí, primero terminemos con la mayor y mi menor. Es que nunca es terminar esto, porque después lo voy a usar siempre y después hay otras variantes. Puedo pasar a re también, digamos, no dentro de ese... ¿no? Claro, a re mayor, exactamente. Como hice al principio de la clase, digamos, ¿no? Estaba bien. Exacto, sí. Y tenés otro recurso para fa sostenido menor. ¿Ves que van surgiendo? Ahora si yo te dijera, si yo escribiera el libro de los bordoneos, sería un chanta, porque hay 10.000. Y ya no, me metí con esto, cuando ya entendés, me metí con estos ejercicios de terceras. ¿Te acordás los ejercicios que me puse a hacer de terceras? Claro. Estoy con terceras, quintas, octavas, y ya te digo, te digo a ver en la carpeta de ejercicios, cuánto llevo hecho. 172 llevo hecho. Mira vos. Tercera, sexta, octava, décimas, tercera, octavada, décima, octava, cuarta justa, quinta justa, sexta, no, delirio, séptimas, y cada una son 15 tonalidades, calcula cada ejercicio por 15. Imagínate vos. Claro, y me pongo, apenas puedo, tengo un ratito, me pongo y hago dos o tres, ¿viste? La idea es quedarme con ese plan de hacer por lo menos una o dos por día si tengo tiempo o más. Claro. Si no, no avanza. Y yo, mi plan son las 300. Si yo digo, bueno, después me pongo y hago 40 juntas, pero no me voy a poner ese 40 juntas, entonces yo me pongo, apenas tengo un ratito. Y ahora que estoy con esto el viernes, que tenemos que mandar para imprimir las entradas, el diseño de los programas, porque le vamos a entregar programas cuando entra, poner los auspiciantes, conseguir los auspiciantes que nos pagan aparte de nosotros, el sponsor, poner el logo del sponsor en el auspiciante, pelear los precios para que te imprimen las entradas. Es un quilombo, ¿viste? O sea... Y es todo en la última semana. El sonido, si vamos a probar a tal hora, las radios que vamos a hacer el jueves, vamos a ir a 3 radios a la mañana el jueves, coordinar en cada horario con una radio que no se atrase. Un mambo. Para, porque eso es publicidad para ustedes, ¿no? Y claro, y es todo autogestión. Pero eso no lo paga vos, ¿no? No, es la famosa autogestión, que sí, está hermosa, ¿viste? No te sale caro, pero tenés que laburar. Hacer un video para que esté 2 horas andando de fondo. Un video para el comienzo, un video para el cierre. Está bien armadito tu video. La verdad alguien que, bien. Que venga... No, pero esto estoy hablando para la producción del viernes en vivo, que la gente va a ver en la pantalla. Va a ver en la pantalla gigante el video de fondo. Tenés que tener un sonidista, tenés que tener todo. Es mucha gente el que parpadea, ¿viste? Yo les digo, el que parpadea, un error es plata. Siempre, claro. Un error es plata. El que te vende la entrada, el que te corta la entrada, ellos te dan el lugar, ¿viste? Ahí está. El lugar, el sonido y las luces. Ustedes traigan su sonidista, su iluminador, todo. Paf. Pero ellos te dan, lo principal te lo dan. Después, y el primer afiche ese que ya viste, el marrón ese que hicieron ellos. Lo hicieron la semana pasada. Desde ahí en adelante, todo lo demás, publicidad nuestra que vamos armando. Pero... Radio, tele, mandar a un lado, mandar al otro, que salga en el diario, que no. Y todo lo hacen de onda.
las entradas tenemos para imprimir las entradas que después le corten, no, tenemos que comprarlas, las tenemos que hacer. Porque para que el sponsor salga en la entrada, que el sponsor vea que está en la entrada. ¿Terminás yendo a favor? Sí, no, siempre salís a favor, pero llegás muerto a la fecha. Llegamos el viernes, llegás reventado. El sábado querés dormir todo el día, ¿viste? Pues sí. A diferencia de las grandes bandas, que eso se lo hacen. Ellos llegan, tocan y se van. Claro. Todo lo otro que vos no ves, desde el tipo que te corta la entrada, ¿eh? O sea. Bueno, ya va a llegar. Sí. Sigan. Pero si no, también. Porque está bueno, la adrenalina de hacerlo está buenísima también. La verdad que sí. Y sí. Bueno, Juli, querido, nos vemos el martes. Te mando un abrazo, nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Dale, hermanito. Cuídate. Igualmente. Saludos. Y teneme al tanto del perro que no existe. Te voy a mandar fotos. De los padres, pues, ¿no? Que no ha nacido. El perro que no ha nacido. Nos vemos. Chao, chao. Suerte.